Computer. Ok, estamos grabando y ahora como live en Facebook. All right, let me see if I can do this. Next to my feet. And thank you so much for being here. This is super important. Me encanta que estén aquí aprendiendo y colaborando todas. Y si ustedes tienen algo que añadir, déjenme saber. Porque aquí estamos todas para aprender. Hoy en día el sistema inmunológico es un tema de gran importancia para todos. Para todos, todos, todos. Y súper importante que aprendamos de cómo ayudar al cuerpo a que tenga un sistema digestivo, sistema inmunológico alto. Mira, pero te sale que dice Only Me. ¿Only Me qué? En el Facebook, allá arribita dice Only Me. Ay, tú eres pilas, casi. Lo mismo me hizo el otro día. Creo que por eso no salió la del muchacho, ¿no? Verdad, no salió la del muchacho. 10 tips para un sistema y... Ya, ahora sí. Vamos a ver. Recuérdate que el cuerpo humano es increíble. El cuerpo humano siempre te va a curar, se va a curar por sí solo. Uh-huh. Y el cuerpo humano siempre te va a dejar saber cuando, antes de que llegue la enfermedad, de una u otra manera. Eso sí, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo para poder ver cómo tu cuerpo se mantiene y cómo tu cuerpo se moviliza. Exactamente. Ay. Exactamente, todo tu cuerpo, es que eso es lo más importante, aprender a escuchar. A veces nosotros decimos, ay no, es un dolorcito de cabeza y te lanzas una aspirina o te lanzas algo para el dolor de cabeza, pero tu cuerpo te está diciendo algo. ¿Lo pueden ver, chicas? No traje mi teléfono, no sé si se ve. Sí. ¿Sí? Okay. Sí, ahora sí salió. Perfecto, son 10 comidas, 10 foods to boost your immune system. Ustedes, como les decía Desiree, a ver si Desiree también me ayudas aquí colaborando un poquito. Comienza con lo que comemos, ¿verdad? Desde que como masticamos y pensamos en la comida. El sistema inmunológico te ayuda a estar saludable. Y la comida que tú comes te ayuda a apoyarlo. Que tu cuerpo, como decía Desiree, es la manera que el cuerpo siempre va a buscar salud. Tú sabes que cada 3 meses tus células se regeneran a un cuerpo totalmente nuevo. Si tú estás comiendo, como dice aquí, el sistema molecular llenando los bloques de sistema molecular para que tengas comidas que te ayuden a apoyar a tu cuerpo. Estas comidas hacen un gran trabajo también ayudando al sistema inmunológico para que tú puedas comer comida fresca, whole foods, en la manera de whole foods. ¿Qué quiere decir whole foods? Mira, si tú estás comprando solamente las piernas del pollo y no la pechuga del pollo, si tú estás comiendo partes, por ejemplo, el brócoli, que te comes los florets, en lugar de comerte todo con el tallo y todo picado, tú no estás comiendo whole foods. Whole foods quiere decir que te estás comiendo el alimento completo. Y recuerdo tanto, tanto esta lección en la escuela de nutrición que nos hablaba, mira, cuando tú te comes solamente una parte, te estás dejando la fibra, estás dejando todos los nutrientes, los antioxidantes que están en las otras partes de los vegetales y de las frutas y de los alimentos, como te digo, el pollo. Estás comiéndote solamente la pierna, pues lo único que estás llevando es el músculo y las, tú sabes, esa carne café, no te estás comiendo la pechuga, no te estás comiendo las alas, por eso es importante comprar pollos enteros, comer comida whole foods. Y esto va a ayudar a través de los nutrientes, las vitaminas, los minerales que están en diferentes partes de estos vegetales, frutas y alimentos, a que llegues a una salud holística. Entonces, whole foods. Uno de los alimentos que te van a ayudar a incrementar el sistema inmunológico es green tea. Lo sabemos que hay muchas presentaciones. El green tea, theanine, EGG, EGCG, epigalocatenin, bueno, ahí ustedes lo leen. Son dos plantas que tienen un potencial inmune muy grande y están dentro del green tea.
Y comenzando con tu té de green tea en las mañanas, es un maravilloso ritual que puedes añadir, y yo sé que Susana también lo hace, de añadiendo un poquito de limón para mayor vitamina C. Y esto, el green tea, hay uno que nosotros tomamos en Shakeology que es el matcha, matcha con alto índice de antioxidantes, ya lo vamos a ver también en Shakeology. Oranges, kale and peppers. Estos tienen mucha vitamina C, es antioxidante y ayuda a que tu sistema, las células de tu sistema inmune se activen. Lo que recomiendan es que los hombres tengan por lo menos 90 miligramos de vitamina C y 75 miligramos para las mujeres. Una naranja grande contiene 97.9 miligramos y una taza de kale contiene 80. Un medium red bell pepper contiene 152 miligramos, o sea que el red pepper tiene más vitamina C que los otros, ¿ves? Añádeselo a alguno de tus smoothies, a un stir fry, a una ensalada y verás qué rico. Puedes saltear también el kale con un poquito de aceite de coco y sal Himalaya. Yo lo hago todo el tiempo y me parece espectacular. Desayuno con unos huevitos. El tercer alimento, los otros alimentos son los blueberries, los blackberries y los grapes. El antocianina. Gran palabra, ¿no? Es un súper antioxidante que va a ayudar y ha ayudado históricamente a tener muchos extractos que ayudan y apoyan al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tienen antocianinas que son encontradas en las comidas como los blueberries, los blackberries y los grapes. Si ves que son oscuros, estos son deliciosos, son dulces, bajos en glycemic index y se lo puedes añadir a cualquiera de tus ensaladas, a un smoothie, los puedes comprar frozen también, orgánicos, excelentes opciones porque ustedes saben que los berries se echan a perder rápidamente y los puedes encontrar obviamente congelados para añadirlos a todas tus comidas. El siguiente grupo de alimentos son los garlics y los onions. Estos también apoyan tu sistema inmunológico. Y lo utilizan mucho también para crear un efecto placebo. En la época de frío, mucha sopita de pollo con ajo y con cebolla, eso ayuda muchísimo a recobrarse los síntomas de una gripe. Y alrededor del mundo también se añade mucho para las sopas de invierno y los stews y los estofados. Y la razón es la misma, que te ayuda a mantener un sistema inmunológico alto. Añádeselos a tus sautés, a tus sopas, a cualquier comida de invierno y verás qué rico. Y por último, yo como siempre les recomiendo el Shakeology, está diseñado de una manera que va a ayudar a su sistema inmunológico. No en vano, y se los digo por experiencia propia. A mí me solía dar gripe todos los meses. Tenía que ir al doctor porque siempre estaba con gripe. Y lo que sucede es que muchas veces estamos viajando o estamos ocupados, nuestro sistema de vida es muy ocupado, entonces no tenemos tiempo realmente para comer todos estos vegetales y frutas o todo de una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a Shakeology, que equivale a 3 tazas de lechuga romana, 4 tazas de mushrooms. Ustedes saben los beneficios de los mushrooms antioxidantes tan buenos. Equivale más a un shot de wheatgrass, que es bastante carito, a un bowl de exotic fruits como el acai, 3 raw onions, 3 cebollas, equivale a 7 zanahorias, a 4 tazas de yogur, a cuatro, más 4 tazas de radishes, que son deliciosos y mucha vitamina C y iron, 4 tazas de brócoli, 1 taza de peas y 10 tazas de coliflor. Todo eso en un shake. Por eso es tan importante que nos apoyemos con nuestro sistema de Shakeology. Shakeology también tiene ayuda a reducir el hambre y los antojos por azúcar, especialmente en estos tiempos, porque ustedes saben que el azúcar lleva tu sistema inmune abajo. Entonces, al tú
dejar los antojos de azúcar, pues te vas a mejorar. Yo creo que, Susana, esta es una foto tuya, ahí está tu dedo, yo creo que ese es tuyo, me la cogí tuya. Y el sistema inmunológico también, el Shakeology contiene muchos antioxidantes, fitonutrientes, vitaminas, minerales que ayuda al sistema inmunológico. Cuando tú escoges tener un estilo de vida saludable, reduces el número de comidas procesadas, el azúcar, el alcohol, y añades nutrición basada en plantas que incluyan verdes, de hojas verdes, frutas, vegetales, whole grains, como el arroz café y todo, el brown rice, y todo esto te van a ayudar mucho a tu sistema inmune porque vas a mantenerlo fresco y fuerte incluso durante el invierno y en estas épocas. Ahora hablemos de dos componentes que son súper importantes, los probióticos y los prebióticos. Muchas personas me dicen, ¿qué son? ¿Qué son que los prebióticos y los probióticos? Pues los probióticos es eso. Como decía Desiree, dentro de tu gut, tú tienes bad bacteria and good bacteria. Dicen los expertos que tenemos más bacteria que células en el cuerpo. Qué increíble, ¿no? Y la buena bacteria aquí está el Lactococcus, el Lactobacillus bifidus, y la bad bacteria son los Clostridium perifingers, los Staphylococcus y la Escherichia coli, que esta es una de las más fuertes que nos pueden llegar a ocasionar problemas muy graves en nuestro sistema digestivo. Yo tengo muchas amigas, por ahí está Araceli también, que nos podría hablar de eso más tarde, de cómo ella tuvo una bacteria muy fuerte que tuvo que tomar muchos antibióticos y esto ocasionó que también su gut, su buena bacteria, se fuera junto con la mala. Y aquí está una foto de los probióticos naturales. Está la kombucha, el pan integral, el yogur, el churcru, el kimchi, quesos procesados, fermentados en general. Todo lo que ustedes vean fermentado tiene esa bacteria buena que va a ingresar a tu sistema digestivo y que va a ayudarte a que pelees contra las bacterias. ¿Y qué son los prebióticos? Entonces, ya hablamos de los probióticos, vamos a hablar de los prebióticos. Son las fibras que son el alimento en tu gut, como lo explica aquí una experta, la doctora Ángela Lemón, de la Academia de Nutrición de Dietética. Las investigaciones sugieren que los prebióticos mejoran la barrera y la integridad de tu gut, ¿verdad? De tus tripas, que va a ayudar a la inflamación, reduce la inflamación. Y ustedes saben que la inflamación es el primer paso a las enfermedades graves. En corto, los prebióticos ayudan a que los probióticos hagan su trabajo. Son como unos teammates, más que competidores. Y ahora, aquí son, como les decía, los probióticos son una buena bacteria y los probióticos están prometiendo prevenir problemas de bacteria que induce la diarrea, peritoneal disease, problemas del gut, y que mantienen en remisión una colitis ulcerativa. Súper importante, y no sé si ustedes han escuchado mi historia, pero yo sufría de colitis y gastritis. Y mientras tomé Shakeology y manteniendo un estilo de vida saludable, lo he mantenido en remisión con la bendición de Dios. Y aquí está en Shakeology, of course, también tenemos prebióticos y probióticos, y es una manera muy fácil y deliciosa de tener ambos, prebióticos y probióticos. Y aquí hay uno que es muy importante, que es el Yacon Root. El Yacon Root es un tubérculo que tiene muy alta cantidad de FOS, Powerful Prebiotic. Eso es un prebiótico muy bueno y muy alto. El contenido de probióticos que hay en Shakeology se llama Bacillus coagulans. Y es un poderoso y robusto strain, que es la bacteria,
que sí es resistente a los ácidos del estómago. Chicos, yo no les expliqué esta parte, pero cuando tú comes probióticos, ¿verdad? Los tomas como, como pastillas, ¿verdad? Que los venden en todas partes. Tú tienes que ver bien si esas pastillas tienen una resistencia a los ácidos estomacales, porque de lo contrario, los ácidos estomacales lo matan la bacteria antes de que llegue a tus intestinos y por ende no harán el trabajo que necesitan. Por eso es importante siempre tener prebióticos y probióticos juntos, o tener, como en este caso Shakeology lo tiene, un probiótico que resista el ácido estomacal. Y si tienes problemas digestivos, suplementos de probióticos van a ayudarte a que balancees esa acidez estomacal. ¿Cómo puedes aprender más de Shakeology? Muchos de ustedes lo están tomando ya, necesitamos educarnos más, me incluyo yo. Hay dos recursos muy importantes donde yo he sacado toda esta información también. El podcast que se llama Inside Shakeology y el BOD, dentro de Beachbody On Demand, hay un lugar donde habla solamente sobre Shakeology, está la nutricionista hablando de cada uno de los puntos y más a detalle de lo que hablamos hoy. El segundo componente que yo quería conversar con ustedes se llama quercetin. Esto yo no lo aprendí hasta recientemente, a pesar de que amaba el Energizer, me hacía sentir increíble, pero no sabía por qué. Alguien me preguntó por qué es amarillo, así todo como fosforescente. Pensaban que eran químicos y no es así. La razón por la que tiene ese color amarillo fosforescente es el quercetin, que es un pigmento que se presenta dentro de frutas, vegetales y granos. Y este es uno de los antioxidantes más abundantes en las dietas de nosotros y hace un papel muy importante para combatir radicales libres, que estos son los que están relacionados con problemas crónicos y enfermedades crónicas. En adición a eso, los antioxidantes ayudan a desinflamar con problemas a las personas que tienen alergia y con síntomas de problemas de presión. Entonces, hay muchos estudios hechos en base a Energize y yo quiero que ustedes los lean y los estudien, pero aquí hay uno muy importante que lo hicieron y habla del quercetin, que no solamente ayuda a tener energía, pero también combate, y esto es muy importante, combate el estrés muscular inducido por el ejercicio. Ustedes han escuchado que a veces las personas dicen, ay, pero hacer muchos ejercicios también hace daño. Sí, en cierta manera, porque si tú tienes un estrés muscular constante y tú no tienes un sistema de self-care que te ayude a relajar los músculos, que tengas productos que te ayuden a bajar ese estrés muscular, también no es tan beneficioso para tu cuerpo, se vuelve muy ácido. Y es por eso que estos productos son mucho y muy importantes. Hay otro estudio también que muestra que el apoyo de Energize es a nivel de la mitocondria y este apoyo se llama biogénesis. Ok, es un poco más químico, esto más científico, perdón, y se refiere a que la biogénesis es como la recarga de las baterías de las células. La mitocondria es esa parte de tu célula donde se guarda la energía. Entonces, si tú alimentas esa mitocondria, tú vas a tener más energía de manera natural y más efectiva, porque va directamente a la mitocondria, no es azúcar. No es azúcar que va procesada por el cuerpo ni que va a causarte a ti problemas más adelante, ni tampoco esa cafeína que drena las glándulas sobre tus kidneys, sobre tus riñones. Y la mitocondria, como decía, mejora todo lo que es endurance, lo que puedes aprender a hacer para hacer tus ejercicios más rápidamente y más efectivamente. Y con eso terminé mi presentación, chicas. Voy a hacerles una pequeña demostración. Antes que nada, tengo aquí en mi escritorio un relajo, pero les voy a mostrar cómo puedes hacer tu shake y añadir muchos más antioxidantes. Ustedes han escuchado de la espirulina. La espirulina es un componente maravilloso de la naturaleza
que tiene mucho antioxidante y vitamina C. Y lo que yo voy a hacer es preparar mi shake utilizando espirulina. ¿Me pueden ver? Sí, Susana, me puedes ver ya. Lo único que tengo aquí es leche de coco con hielo. ¿Ok? Luego voy a añadir, esta espirulina la compré en Sprouts. Yo estoy feliz porque abrieron Sprouts en la vuelta de mi casa. Es como ir a Disneylandia. Y ahí tú puedes comprar todas estas cositas, todos tus ingredientes para cocinar y todo esto, como la cantidad que tú necesitas. No necesitas comprar bolsas gigantes. Y aquí, esto es $1. Y es suficiente para mí porque necesito media cucharadita para un shake. Ya van a ver el color. ¿Se acuerdan lo que yo les estaba hablando del color que tenía el quercetín? Este también lo tiene. Y si lo ven que es verde por fuera, van a ver qué color maravilloso va a tomar cuando le ponga media cucharadita a mi leche de coco. No se ve nada todavía. Pero a ver si me pongo acá mejor. Voy a abrir mi shake de vainilla. Yam, yam, yam. Ya vieron todos los beneficios que tienen. Y solo lo añado allá. No tengo que hacer nada más. No necesito licuadora. No necesito nada. Una mano musculosa mía. Un brazo que hace ejercicios toda la mañana. No sé si lo ven, pero ya está verde. No sé. Un poquito más de brazo. ¡Tarán! Si lo notan, está verde azulado. Es una cosa maravillosa. Está cremoso. Sabe mejor que un helado y te nutre, ya vieron con cuántos nutrientes. ¿Qué tal? ¿Les gustó la receta? Voy a quitarme ahora de Facebook y quiero escuchar a mi equipo que me cuente que, a ver, ahí paré el live y qué preguntas tienen. O Desiree, ¿quieres compartir con nosotros un poquito más de lo que tú sabes del quercetin y todo esto? Entonces, si le dice, ay, ni más me conecto. No, yo creo que lo explicaste todo. Uno aprende en el proceso, uno aprende. Y todo lo que te pones en la boca o bien te ayuda o bien te daña el cuerpo. Y yo creo, bueno, no sé si todas creen, ¿no? Pero yo creo que Dios nos dio este cuerpo y es nuestro templo. Y este es un templo en que tú lo tienes que cuidar. Lo tienes que saber valorar. En todo momento. No es fácil, porque no es fácil, en especial cuando uno tiene muchas tradiciones de, o su cultura, y a veces es muy difícil hacer los cambios, y tampoco es frustrarse, sino cada día hacer un cambio diferente. Todo el mundo sabe, a mí me encanta el café, y ahora empecé un sistema diferente. Yo me levanto, literalmente me lavo los dientes, me lavo la cara y me voy de frente a hacer el café. Esa es mi rutina y justo lo estoy compartiendo hoy día con las muchachas. Esta semana lo he hecho totalmente diferente. Me he levantado, me lavo la cara, me lavo la boca, estoy tomando agua y estoy esperando cierta hora para beberme el café. Porque estaba leyendo un artículo y decía que cuando tú estás durmiendo, creo que son tus... no me acuerdo ahorita el nombre de la hormona que está alterada cuando tú te levantas por la mañana. Al consumir cafeína, la aceleras. Entonces yo dije, ok, suena interesante. Deja cambiarlo a ver cómo me va esta semana. Y ya se me conecté tarde, Rey Susana. Porque dije, no, se hicieron mi hora. Tenía que tomarme mi café antes de hacer la rutina. Como dijo Peggy, hay bacterias y las bacterias siempre van a querer crecer en lugares oscuros. Entonces, por eso tienes que cuidar mucho tu organismo. Mucho tu organismo, en especial en estos momentos, porque estamos pasando unos momentos un poquito difíciles, ¿no? Hay que mantener el sistema inmunológico lo más alto posible. Tu nivel de pH en tu cuerpo, tienes que tratar también de mantenerlo. Eso es muy importante. Tenemos una amiga, conozco una amiga que acaba de pasar por COVID y han pasado 3 meses y medio.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi 4 meses. Y ella todavía no puede respirar bien, está con ataques de ansiedad, o sea, ella no se ha podido recuperar. Siente que su cuerpo le duele, le da fiebre, o sea, y era una mujer que estaba haciendo ejercicio con nosotras, siempre le ha gustado el deporte, siempre le ha hecho gustar el ejercicio, no es que llevaba un mal estilo de vida. ¿En qué influencia? Y de las personas con las que yo he hablado, es el gut. Personas que tienen problemas con el gut, colitis, gastritis, todo ese tipo de cosas, son las personas con las que primero tienen que enfrentar estos síntomas tan feos del COVID. ¿Cómo es que otras personas están bien? O sea, le tienen COVID, pero no están, no se sienten enfermas. Y lo que yo, mi personal opinión, no soy doctora ni tengo idea de todo lo que pasa dentro del cuerpo de las personas, pero las personas con las que he hablado, las personas que tienen problemas de gut health, son las personas más afectadas con más problemas de efectos de COVID. De lo que yo he podido preguntar. Porque ustedes saben que 1 de cada 5 personas hoy en día o tienen COVID o están pasando por COVID o conocen a alguien con COVID. Increíble cómo se ha generado esto y degenerado esta enfermedad en tantas partes y de todas personas. So, como decía Desiree, es muy importante comer comidas con alto nivel alcalino y menos acidez para mantener ese pH. El pH es como diríamos el nivel de acidez en el cuerpo. ¿Right, Desiree? ¿Lo estoy explicando bien? Tu nivel tiene que ser un nivel de 7 para que esté en tu cuerpo la temperatura normal. So, si tú coges esas cositas con las que miden la piscina, la acidez de la piscina, son como unos strips. Ahí los tiene, decir, yo también los tengo para en el baño de abajo. Eso, el pH. Haces pipí en eso, en el segundo pipí de la mañana, y tú ves cuál es tu acidez. Oh, wow. ¿Y dónde compran eso? Amazon. Ah, ya decía yo. Ok, nos envían el link, por favor. Ahí les miro el link. Y eso es, yo digo divertido, en cierta manera, como decir, lo dijo al principio, tú tienes que escuchar tu cuerpo. Si tú ya sientes así que estás como algo raro, está pasando, no te descuides, rápido. Échate el té, tómate tu Shakeology, quita toda la acidez, todo el alcohol, todas esas cosas. Mira, yo entiendo, uno lleva estrés y ansiedad y con todo lo que está pasando, y ¿quién no le provoca echarse unos vinitos para olvidarse las penas? Pero a veces eso hace más daño que bien. So, si ayudas a tu cuerpo, te mides la acidez, estás constantemente con tu shake en la mano, estás con tu agua, estás con tu limoncito. El limoncito también ayuda a mantener el nivel de pH, aunque es ácido, cuando tú lo ves fuera, en tu cuerpo se convierte en alcalino. El limón, super, el cider vinegar, el apple cider vinegar, el raw, ese también media cucharadita, lo recomiendan mucho. Pues es mi agua de todas las mañanas, agua tibia con limón, y ahora le estoy integrando vinagre de manzana del orgánico, y pensé que sabía algo feo, pero no, ya se hace un hábito todas las mañanas. No puedo ponerme nada en la boca sin haberme tomado mi agua. Sí, María, sí. Qué lindo escuchar eso. Arriba, ¿y cómo sientes que te ha ayudado? Bien, nada más que yo empecé a notar que las emociones también son las que nos traicionan. Esas son las que nos hacen también que nos cambiemos donde vamos, porque como que uno con el tiempo te vas dando más cuenta de cosas que dices, esto no estaba bien o esto sí. Y he notado ahora que mis emociones son las que me han parado, me han hecho sentirme mal. Las elecciones, sí, cierto, de la comida, y van juntas una con la otra, con las emociones, porque dependiendo de cómo te sientas, es lo que quieres comer, o dices, no, voy a comer esto. Entonces, sí, eso también es ser fuerte y lidiar con las emociones. Porque siento que no he progresado como debería, porque si trato de hacerlo,
pero mis emociones a veces son las que me han, siento que huyó, iría un poquito más lejos, pero eso me ha detenido. Pero todos los días es como que, ok, un paso a la vez. Un paso a la vez, sí. Así. María, tú no estás sola, nos pasa a todas. Me pasa a mí con 7 años y todos los conocimientos. Tú tienes un problema en casa, una situación con alguna relación que tienes tormentosa con alguien, algún miembro de la familia, y lo primero que te provoca es lanzarte, comerte un dulce. Porque, te explico, el cuerpo es el yin y el yang, ¿ok? El yin, el yang, es toda esa energía, esa pasión, ese trabajo que estás constantemente. ¿Te acuerdas el yin y el yang? Es el símbolo del blanco y el negro que están cogiditos así. Entonces, si tú estás constantemente con un trabajo estresante, con una situación estresante, tú estás en mucho yang. Y entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Te quiere traer en balance. ¿Y qué es balance? El yin. El yin es todo lo que te calma, lo que te satisface, lo que te hace sentir bien, el chocolatito, el alcohol, todas esas cosas. Entonces, mientras más estrés tengas, más ganas de comer todas esas cosas que te calmen, todo lo que sea para relajarte, vas a tener o binging on, viendo social media, o binging viendo películas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O simplemente que tu cabeza va en negativo, 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 porque te quieres acostar a dormir y no hacer nada. Ese es tu cuerpo tratando de regresar a la calma. Pero si aprendemos a controlar el estrés, a manejar las relaciones, a aprender más de comunicación, o sea, nos podemos comunicar mejor con esta persona que no entendemos, que todos tenemos a alguien en la familia que es así, que siempre estamos peleando, que no, siempre estamos en este conflicto. Si aprendemos más bien a manejar esa relación, vamos a tener menos necesidad de tener yin, o tener dulces, o tener calma, estos efectos, estas cosas para calmarnos. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esa es la manera que el cuerpo reacciona. Cuando entendemos eso, ya es un paso más. Una de las cosas que me gusta hacer es cuando yo tengo antojos de algo, digo, a ver, ¿por qué tengo antojos de eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué estoy sintiendo? Esas son las preguntas. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es algo que me lo estoy imaginando o es algo verdadero? Si es algo verdadero, ¿cómo lo puedo arreglar? Si es algo imaginario, ¿cómo puedo dejarlo ir? Algo que funciona mucho son los journals. Solamente escribe todo lo que sientes, así no haga sentido. A veces no hace sentido porque son emociones que vienen internas y desde nuestra niñez y nuestro pasado y no las entendemos. So, escríbelas. Y cuando las escribes, las estás dejando ir. Y obviamente hacer mucho desarrollo personal, leer libros acerca de eso, coger terapia, buscar ayuda. Y vas a ver cómo se mejora todo eso. Es el cuerpo y hay que aprender a escuchar. Espero que eso te ayude. Sí, sí, no, porque sí, yo he notado cuando yo me siento ansiosa y desesperada, me dan ganas de comer. Entonces, a veces voy y abro la nevera y me pongo el bocado en la boca y digo, cuando soy consciente, me saco el bocado de la boca y digo, pero es que no tengo hambre. Entonces ando de un lado para otro. Pero cuando no me gana la lo como. Uh-huh. Ajá, eso es lo que. Lo ¿podrías, que me cada pasa. Vez que tengas esas ganas de comer eso, haz una acción diferente? Perdón, tengo el hielo en la boca. Haz una acción diferente. Ponte a hacer push-ups. Haz algo que cambie así tu energía en el momento. Lo dice Tony Robbins, que es un motivador. Cuando tengas estos patterns, que vienen en tu vida, que tú ya los reconoces, la mejor manera de eliminarlos es cambiando la acción. Entonces, si tú ya te notas que tienes esto en la boca, lo botas y en el momento comienzas a hacer 5 push-ups y te vas. Y has cambiado ese neurotransmisor, porque es una unión que tiene tu cerebro, que sabe que cuando tú te sientes así, quieres comer. Sí. Y eso viene del pasado. Si rompes eso, porque ahora ya tienes el sentimiento, ahora vas a hacer una acción diferente,
vas a romper ese vínculo nervioso que hay. Sí. Así que te quiero ver haciendo push-ups. No, voy aprendiendo. Es como que todos los días aprendo algo nuevo. ¿Cómo manejarlo? Sí. Ay, sí, mujer, gracias por ser coach, porque esa es la ventaja de ser coach. Porque cuando eres coach, estás rodeada de más gente que están ahí empujando y ayudándote. No, pues gracias a todas, porque todas me aportan algo, a todas me inspiran a algo, y digo, wow. Dije, algunas es más rápido para algunas que para otras, pero el chiste es no give up, ¿no? Seguir. Y María, yo sé que tú has tenido un progreso maravilloso de la primera vez que empezaste. ¿Tú cuál crees que ha sido tu secreto? Quitarme los peros. El pero no tengo dinero, pero no tengo tiempo, pero que me estorba, ese, el pero, sí, ese. Porque de verdad que sí podemos hacernos el tiempo verdaderamente. Nada más que no queremos. Y también tenemos que decir, no, quieres un cambio, pues tienes que querer. Y si no quieres, nunca vas a cambiar eso. Entonces sí, porque yo así empecé, es que pero. Y siempre que Susana me decía, yo siempre le ponía un pero. Pero es que, como que uno prefiere quedarse cómodo, como que en su sillón y así. Y vemos todo pasar y no, o sea, entonces digo, ¿cómo quiero que algo suceda si no me levanto? Como dice Adetti, mueve las nalgas y actúa, eso. Entonces sí, definitivamente. Te digo que ahora mi progreso es poco, pero yo comencé con talla 12, soy talla 10 ahora. Entonces, no, probablemente siento que me gustaría que hubiera avanzado más, pero tampoco despacio, pero no, me he mantenido, no, algunas veces me saboteo, porque te digo que sí, me saboteo y digo, ay, voy bien y después, pero voy. Digo, bueno, hoy mañana échale doble y así. Que sí hay días que me ha costado, pero digo, no, sí puedo. Claro que sí. De verdad que sí, el estar ahí como estar aquí ayuda muchísimo. Pollo. La hijita de Andrea está ahí. Oye, María, ¿y qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo de desarrollo personal o escuchando desarrollo personal? He leído por partes, todavía no termino, lo que es La esposa que ora. Ok. Estoy leyendo un parte de la Biblia. De repente hay algo que me sale y me pongo a leerlo. Tengo un libro también que se llama Inquebrantables. No sé si alguna de ustedes lo ha escuchado. Inquebrantables. ¿Cuál será la...? Este, Daniel Javi. No lo tengo. No. Y estoy mirando mi biblioteca, a ver si la tengo. No lo tengo. Sí, no, porque tienes un montón. Son un poco también motivacionales. Una cosa que me gustó y que se la compartí a Susana de La esposa que ora, y que ya empecé a aplicarlo, es quiero que las cosas cambien y quiero que la gente cambie, pero tengo que empezar por mí. Entonces ahí dice que tengo que empezar a pedir primero por mí para que... cambiar yo primero. Entonces eso me lo quedé y es muy cierto. Hay un libro que te voy a recomendar cuando termines con eso o estés listo, y es Mis sentimientos, ¿cómo eran, chicas? ¿Dónde está ese libro? Sentimientos erróneos. Eso, mis sentimientos erróneos. Mira, eso me ayudó a abrir los ojos de una manera, porque ahí explicó todo lo que estaba, lo que pasamos, lo que te acabo de decir, que a veces aprendemos todas estas cosas de nuestro pasado y simplemente repetimos sin saber, sino que lo seguimos haciendo. Cada vez que peleamos con tal persona, reaccionamos de esta manera y nos vamos down in the rabbit hole.
y ahí te explica cómo es eso, y que a veces uno tiene depresión por cambios hormonales, por comidas, por environments, y que es importante que nosotras entendemos y manejemos eso, que sepamos de dónde viene. Y creo que ese ejercicio que te acabo de explicar lo saqué de ahí. Mis sentimientos erróneos, búscalo, lo pídelo en Amazon, que te llega, y si lo leas, es mejor que lo leas uno por uno. Una página, cada, es tan rica en contenido que tienes que leerlo despacito, y subrayarlo, y escribirlo, como, ¿quién que decía esto? Que tienes que interiorizarlo. Ok, como sentirlo para entender de verdad qué es lo que me quiere decir. Exacto, exacto. Mis sentimientos erróneos. De verdad que te lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo que empiece. Porque yo tampoco leía libros. Yo era de las que a lo mucho te escuchaba un podcast. Pero luego que terminas un libro, es como que se vuelve una adicción y dices, oh, wow, es como un ejercicio. Terminé un programa. I wonder, tal vez puedo hacer otro, y puedo hacer otro, y otro, y otro, y otro, y así vas, lee, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo. ¿Quieres aprender de finanzas? Aprende, hay libros de finanzas. ¿Quieres aprender sobre por qué, por ejemplo, el desapego, esto, el abandono? Algunas, muchas de nosotras, yo me incluyo, tenemos este sentimiento de abandono que nos sabotea en nuestra vida, pero es por problemas que tuvimos en la niñez. En mi caso, cuando perdí mis padres de muy chiquita, entonces tengo ese sentimiento con el que yo soy consciente y tengo que batallar constantemente. Y estoy leyendo y aprendiendo maneras, técnicas, cosas que tengo que hacer y recordarme constantemente de lo que tengo que hacer. Entonces, estudiarte, más maravilloso es amarte y estudiarte. Eso que vimos ayer con las chicas y Fireflies, los Enneagrams. Aprender de ti, aprender de tu carácter, de dónde, por qué es que reaccionas así, ¿no? Y te ayuda a quererte más. Todo ese tipo de cosas. Muy bien. Te lo recomiendo mucho, mi María Preciosa. Y yo sé que... Hace ya 15 años, yo creo, yo me gustaba leer y leía, pero hace tiempo que perdí ese hábito y... A veces sí, dice uno, no necesita conocer un lugar, sino simplemente abrir un libro y la imaginación es mucho mejor. Entonces, sí, tengo que poner ese hábito más, uno más en leer. Sí, sí, y si tú has leído o escuchado, hoy creo que a las 8 íbamos a ver esa película, ¿no? Con las Fireflies, el... The Miracle Morning, la película. ¿No es a las 9? ¿A las 8 o a las 9? A las 8. Ay, Dios mío. Ya te vas. Las dejo entonces para que podamos ver toda la película. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta, una sugerencia, algo que quiera compartir hoy? No, solamente añadirle a María que nosotros también estamos aquí súper orgullosa de ti y tú también nos animas. Así que sigue echándole ganas. Música para mis oídos y para mi corazón. Yeah. No, porque tú también nos motivas en las mañanas el cambio que has hecho también. Así que creo que cada una apretamos un poquito de granito del arroz y vamos haciendo el costal bien grande. Apoyo la moción, es verdad. Todas tenemos algo. A mí me encanta ver también a María cuando sale en su foto, siempre sudando y con aquí vamos de nuevo. I'm like, yeah, girl, we going again. Y no importa cómo estemos porque esto es comunidad. Y esto lo más maravilloso es la comunidad, que no tenemos que ser iguales. Somos totalmente diferentes, pero nos apoyamos las unas a las otras. Exactamente. Dios nos ha creado unique. We are a unique persons. Cada una de nosotras tenemos una virtud y cada una de nosotras somos bellas y hermosas, tal y como Dios Padre nos creó. Amén. Amén. Y también tenemos que aprender a querernos más y aceptarnos más. Mi mami me decía esta mañana, ¿y ustedes se conocen? Y yo digo, no. Y entonces se reía y yo le digo, pero es que
con usted. Bueno, a María sí le conozco, sí la conozco, y a Ariadne también, les envío un besote. Pero, y a pesar que no hemos, o sea, como que no nos conocemos como deep, como una de high school o de college, que tus compañeras de... Entonces, yo he llegado a tener así como más conexión con ustedes que con mis amigas, ¿sabes? Del colegio o de la universidad. Así que las aprecio mucho. Muchas gracias. Y nosotras a ti. Tan linda, siempre. Sí. Aquí con hay algo de lo que... Ajá, sí. Lo que espérate, y algo de lo que compartió también Susana el otro día que se me quedó mucho es... Y eso va también lo que estábamos hablando hace ratito. Nadie te va a amar como tú te amas a ti misma. Nadie te va a amar. El único que te ama tal y como tú eres está arriba y es tu padre. Bueno, al menos las que creen, ¿no?, en Dios. Es mi padre. Él me quiere tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis malos ratos, con mis sins, mi no sins, mi virtud, todo va. Él me quiere a mí. Pero yo también tengo que quererme. So, hay un en eso que compartió Susana y que me gustó mucho, me tocó mucho, es eso. No puedes esperar que tu marido te quiera si tú no te quieres primero a ti misma. Tú no puedes esperar que tu amiga te estime si tú no te estimas a ti misma. Yo sí la quiero a la mujer. Ay, sí la quiere, eso esperamos, porque si no tiene todo el equipo aquí encima suyo. Este es el esposo de María. Sí, está tan tierno. Ya le pidió matrimonio. Van para la boda. Tan bellos. Ahí es que nos vamos a encontrar. Ahí es que vamos todos para sacar el COVID, vayamos vacunadas. Ya que no podemos ir al de Delia, vamos a tener que ir al de María. Oh, sí, ¿verdad? No, tengo. Me quedó bonito. Todavía me tiene que. Tengo que perder tallas para que entonces diga, wow. No, después no te va a querer casar. Él te quiere así. Así mismo. Así. Por salud. Está María, está en San Francisco. Ya pude aparecer. Está en San Francisco, ¿eh? Se fue a San Francisco. Sí, como tú. ¿Te gusta viajar, María? Sí, pero nunca he salido. Así muy lejos no he salido. Pero te gusta la aventura. Sí. Pues la visualización tiene que ser esa. Esa es tu tarea. Visualizar que estás de viaje. No tienes que saber el cómo. Solamente piénsalo. En Marcos, no me preguntes qué número, dice, pide al Padre y agradece como que si ya hubiera sucedido. Pídele lo que sea y agradece como que si ya hubiera sucedido. Si tú muy cierto. Exacto. Esa era serie. Salió. Sorry, que estoy cocinando. I'm like this. Pero si tú me preguntas, eso es una visualización. Marco lo puso en la Biblia, pero si tú me preguntas, eso es lo que hoy en día le llamamos visualización. So, eso es súper importante que lo veas pasado, ¿verdad? Por eso es que los niños son tan, tan increíblemente mágicos. Ellos no tienen, nadie le ha dicho todavía no puedes hacer eso. Y ellos inventan y su imaginación es tan grande y por eso siempre están felices y todo, porque nadie les ha dicho eso no es posible. Es más, ellos ni se estresan. Los niños chiquitos no se estresan todavía de que el COVID está por ahí. Ellos están en casa. Están un poco aburridos, pero ellos están en casa. Eso es un mundo. ¿Por qué nosotros no regresamos a ser niños? Nos olvidamos de todas esas malas experiencias del pasado y comenzamos a creer nuevamente en lo que Papá Dios nos ha dicho, que es posible. Amén. Haciendo travesura. Amén. Amén. Así que yo creo que con eso sí, ¿verdad, Susana? ¿Qué dime? ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo, Susana? Ah, no, le llamaba por teléfono. Bueno, chicas, pónganse para la foto. Te veo ahí, Ariadne. Te veo, pero no te veo. Ahí está trabajando, Ariadne. Pónganse para la foto. Sí, aquí estoy. Ah,
Ok, aquí está, pero me da mucho gusto. ¡Ahí está! Araceli, saca tu cámara. Saca con la cocina ahí. No importa si estás masticando algo, eso. Pónganse en una. Están de lo más lindas. Están bellas. Dos y tres. A ver, sí salió. Okay. Chicas, que tengan muy buenas noches. Recuerden, todas son coaches. So, si están en Firefly, gracias, mi amor. Firefly van a poner una película a las 8 de la noche, el Miracle Morning, que el libro lo hicieron película. Perfecto. ¿Dónde, Peggy? Sí, puedo conectarme. Sí. En el Fireflies, en el grupo de los Fireflies, el de Sara. Ahí. Paso añadiendo y no aceptas. Ay, acepta, niña. Yo acepté ayer. Me puse a María, digo, amiga, intenta ese grupo. Y ella, no quiero. Hey, don't embarrass me like that, girl. Puro love. Dale más amor, Es para que te obligues a aceptarlo. No, ya lo hice. Ay, es más, cuando miré el mensaje, lo hice, dije, de una vez. Ahora faltaría a ti. Ariadne, come on. Ahorita mismo. La película la traté de comprar, yo vale $19. Digo, no, mejor la veo gratis con los Fireflies esta noche. Yeah, that's funny. So, si quieren... I'm gonna send me the invite again. Eso quería escuchar. Estoy súper contenta que están conectadas. Sí, hoy día Team Susana. Araceli se conectó, que siempre está necesitada. Oh my God, I'm always. Y Andrea, y Araceli. Sí, qué gusto verlas, chicas, de verdad, se las extraña. Y aunque yo sé que están en el chat, a veces necesitamos verlas. Así que no se queden fuera. Las queremos mucho y espero que les haya gustado eso. Compartan con su familia, tómense su shake, manténganse stress free. Bailen, canten. Recuerden que el sábado tenemos esa fiesta, va a ser Zumba de 5 a 6. A las 6 nos van a preparar Coquito, Delia nos va a poner la receta y todo para comprar los ingredientes. Y vamos a seguir celebrando porque hay que seguir. Mira. Me voy a tomar tu vino, Ariadne. Mira que lo estaba guardando hasta ahorita. Me lo voy a tomar el sábado. El vino que hizo Ariadne. Ya ordené los ingredientes para el Coquito. Eso. Coquito. Yo no hago más vino porque tengo que comprar Shakeology ahora. Es más saludable. Entonces ya no vas a producir vino, vas a producir Shakeology. Puedes hacer piña colada. Tenía que escoger entre una cosa y la otra. Dije, okay. La una te pone saludable, la otra no. Es una mejor opción. Ya. Okay, el sábado hacemos una excepción. El sábado hacemos una excepción. Nos poquito de vodka. El sábado no es vino, el sábado es poquito, ¿right? Sábado es poquito, pero luego le podemos seguir con otra cosa. Sí. Okay. Ellas preparan el coquito y nosotros bebemos otra cosita. También. También se puede. También se puede. Todo se vale. Pues ya me tomaré un tequila. Yo también. Me gusta tequila. Vamos a participar. Un tequilita por ahí, I love it. Para que queme toda esa mala bacteria, la va quemando. Oh, ¿sí la quema? Es bueno para el COVID, eso es bueno. Pero no tequila. Abusen, no abusen. No, que después, al otro día, oh. Oh my God. Ay, Dios no. mío. La resaca. La resaca, el chuchaki, ¿qué más? Pegadura. I like the way you guys think. Ha 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 ha.